Ya, estoy aquí en el Pancho Puente, el Puente Pancho. Mira, dejaron una bebida aquí y cayó una abejita ahí al lado, pues me alcanzó a grabar. Ya, vamos. Vamos, es que la bajada que tiene, que llega al río que trae agua, porque no me acuerdo cómo se llama. Dicen que es río Claro. Son aguas que vienen de las napas. Pero este no es vertiente, este es agua de baño. Ya vamos. Y este es el puente Pancho para la pata. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Están pescando? ¿Ah? ¿Usted es de Lontué? ¡Oh, qué bueno! Yo también. Mira, hay gente de Lontué aquí también. Mira qué bonito aquí. Para allá. Aquí es donde se viene a relajar la gente y a tomar la sombrita. Vamos a ver esa grutita que está allá, no sé si se ve. La vamos a ver allá. Estos lugares son hermosos, son apacibles y son... Vale la pena venir para acá. La camarita me viene siguiendo ahí. Con mucho cuidado. Vamos a ver si puede bajar. Yo le voy a ayudar para que no se vayan a caer. Ahí está la camarita. Ya. Esto ya es parte del río, la parte baja. Hay que tener cuidado al bajar aquí. Hay lugares que son muy bonitos acá en Molina y nosotros no, en realidad no aprovechamos esas instancias de belleza. Mira aquí, vamos. Es color verdoso, como turquesa, el agua. Y este es el puente antiguo de Pancho para la Pata, pues este se usaba antes. Y ahora esta construcción está más allá del puente de cemento. Aparte que esta construcción es de madera, a diferencia del de allá, pues el otro es solamente de cemento. Y tiene otra, hola, y tiene otra connotación donde pueden pasar camiones y todo eso. Y allá se ve el puente Pancho para la Pata. Está muy apacible la agüita. Mira, la camarita puede grabar acá, hacia el agua. Debe haber un metro y medio, 2 metros de profundidad a esta altura del año, y que ya estamos entrando en otoño. Es que las hojitas caen y el clima es muy diferente ya, y están heladas las tardes y hay que venir más temprano. Mira estas tremendas rocas que son productos de evolución de volcánica, erupciones volcánicas. ¿Ya? Porque no olviden que esta parte de la cordillera está repleta de volcanes. Ya, vamos a llegar hasta aquí solamente, porque es más complicada la bajada y lo vamos a hacer en otra oportunidad. Entonces desde aquí también los invito a venir a visitar esta parte que es Puente Pancho, pero el puente antiguo.